Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Minecraft de la modalidad Speed Builders. A ver, déjenme quitar el sonido del juego. Ahí está, ahí tenemos. Pues bueno, tiene tiempo que no juego Speed Builders porque de por sí la modalidad era algo aburrida, pero ahora que hay más jugadores, bueno, la modalidad se me hizo más aburrida porque no había muchos jugadores que jugaban bien, porque cada vez la partida duraba muy corta, así muy corto. Y ahorita que hay muchas personas por esto de la cuarentena, hay como más de 1000 personas, más de 10.000 creo. Y ahorita Speed Builders tiene a su máximo 140 usuarios, así que vamos a entrar a una partida. Espero valga la pena porque las partidas se llenan muy rápido, somos 8 jugadores. Ok, esta está fácil de construir. Okay, espérame, déjeme bajarle un poco esto a esto. Tiene tiempo que no lo había jugado. No, a ver, así. No, ya perdí el toque. Sí, ya perdí el toque de esta cosa, ¿no? Que yo la perdí. Ah, ya. ¿Era así? ¿Cómo rayos era? No debo de copiar nada. A ver. ¿Cómo rayos era? A ver. Ahí está. Uf. Me había equivocado, ¿no? Tenía que estar un poco más al centro de la construcción. Por cierto, si quieren este texture pack que estoy usando, estará en la descripción de este video. No tendrá la descarga, sino tendrá el nombre. Si buscan el nombre, ahí en el buscador de YouTube, ahí encontrarán el texture pack para descargarlo. De hecho está muy bueno para jugar en unos PvPs. Genial, el lag. Lo que faltaba, el lag que me tenía que arruinar otra vez eso. Que la veo muy molesto, sinceramente. Ya es que... A ver. Era así. No, quería ser el primero. A ver, aún somos 7 jugadores. De hecho, se me está tocando con personas así hechas, como se dice, personas que sí saben construir. Bueno, pocas. Aunque no debo de juzgar sus movimientos o sus jugadas. Ahora sí somos 6 o 5, no sé, sí somos 6. Uy, no se escucha el sonido de... Ah, no, es que yo pensé que no se ha escuchado el sonido. Tengo. Creo que ya no tengo el toque de jugar a este, sinceramente. Ok. Ahí estamos. 7 segundos. 7.9 segundos. Ok. De hecho, debo de deslizar más, así más rápido el mouse, porque de por sí eso es lo que más me tiene un problema al momento de jugar Skywars o esto también, porque, a ver, lo único que me estorba sería el cable. Ay, casi... Madre, casi muevo el cable. De por sí tengo una conexión de los cables que está muy... ¿Cómo se dice? Algo flojo. Por ejemplo,
Si yo muevo tantito el cable, se apaga la computadora de golpe. Eso es lo que no puedo hacer ahorita. Así que ahí dejaré el cable. El primero, aunque fui muy lento, aún así, bueno, no sé, es que de por sí no controlo esto de las teclas del 1, 2, 3, así del inventario, no me acostumbro, es como si mis manos no respondieran muy bien, porque últimamente me la he vivido más cargando cosas pesadas como cajas de antenas, porque en realidad sí estoy cargando cajas de antena, porque pesan demasiado. Muy bien, como la partida está durando mucho, tal vez miré a otra partida que sería la de Escapa de la Bestia. O es que como había revisado uno de mis videos antiguos, había jugado las modalidades Speed Wilders, Escapa de la Bestia y ¿cómo se llama? Muerde el Misterio. No construí ahí. Ahí está. Pues bien, y ahorita que termine con esta partida, miré hacia... ¿cuál modalidad? Es que Survival no me gusta porque tarda en romperse los bloques, porque es algo que no me gusta de Universo Crash. Que de por sí, voy a hacer un video sobre este... crítica hacia Universo Crash, porque tiene uno de sus cuantos bugs que a las personas luego les molesta, y los admins no hacen nada por arreglar los bugs. Pues ya, no les voy a estar explicando eso de los bugs, será para el video que voy a estar ahí subiendo o hacer, no sé. Es que de por sí, bueno, les voy a contar nada más un bug. El bug ese de no poder golpear, eso es lo que las personas creen, que esa persona es hacker, porque a ellos, como se dice, esas personas no pueden golpear. Y cuando su oponente logra matarlo, la persona piensa que era hacker, porque... a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver. Ahí está, parece coronavirus. Eso. Pues bueno, ok. ¿Qué les estaba diciendo? Es que no me concentro mientras juego, pero bueno. Bien. Entonces la persona, ¿cómo se dice? La persona... Ay, es que sí, se me olvida por estar concentrado con esto del juego. ¿Qué? Ah, que primero va aquí. Oh, mierda, a ver. Ahí está. Pues bueno, como le estaba diciendo... A la madre, estos güeyes... Ah, es que quedamos 5. Esta está fácil. Pues bueno, como les estaba diciendo, si una persona no logró golpear y su oponente logra matarlo, la persona le va a decir hacker, porque esa persona no pudo golpear a su oponente. Así que los admin no lo hacen nada en arreglar esos bugs, que por sí su sistema de anti-hack sí funciona bien. Pero el problema es que, chéquense, existe las personas que usan autoclicks y las personas que son así de pros de hacer puentes así a lo rápido, así Bridget, o así creo que así se llama.
Y cuando la persona normal que no usa autoclick hace el puente más rápido, el servidor detecta que es fast place o fast build, algo así, ya que te quita los bloques el servidor y no se podrá rushear ni nada de eso. De hecho, a las personas ya a las personas les molesta eso porque no se puede rushear bien. Bueno, a los pros están como así de, ¿cómo se llama? Un poco enojados por eso. Pero bueno, el sistema anti-hack hace que saque a los hackers más rápido antes que ellos empiecen a jugar. Por ejemplo, si activo un kill aura en el lobby, el servidor, pum, rápidamente me los quita. Que no mames. Ya me estaba confundiendo, creo. Ya está. Y sí, y el servidor te va a banear como 23 horas, o sea, no, 24 horas, si no me equivoco, en un día. Y pues bueno, ya sí, la persona, el pro, que hace puentes rápido, se le va a desaparecer unos bloques si él hace Bracelet Bridget, o sea, de así hacer el puente hacia arriba o hacer el puente hacia así normal, sin hacer un puente hacia arriba. Y pues bueno, la verdad sí es que es algo molesto porque, bueno, no soy tan pro para hacer el Bridget, no lo pronuncio bien. Disculpen por eso, pero bueno, ok. Pero es que a veces sí me sale bien el puente, pero no, es que a veces no creo que me salga bien. Aunque por lo menos yo lo intenté, nunca me sale. Creo que debo de tener un mouse más de esos tipos gamer, pero como la cuarentena no deja con el trabajo, creo que aquí me equivoqué una parte. Eso. Eso. Listo. Como esto de la cuarentena ya molesta, las personas ya no saben qué hacer. De hecho, me dediqué más a ver a anime. La que más me gustó fuera la de Mirai Nikki. Ya me la terminé de ver como hace un día o dos. No. Fue como 2 días en terminar Mirai Nikki, ya que lo estaba viendo de noche el primer capítulo. Ok. No, bueno, de todas formas voy a construir sin que el lag me esté molestando, carajo. Es que la verdad es muy molesto que el lag no me deje jugar. Ahí está. Solo me falta el último. Fui el primero que. Pues bueno. La partida ya se está haciendo más larga. Ok. Ya se va a terminar. Y estoy. Bueno, estamos en la ronda 12. Si se avanza más de ronda, ¿cómo se llama? La cuenta regresiva va a estar disminuyendo. O así bajando de números, así porque para construir más rápido. Y solo quedamos 3. Hay una construcción que no logro aún recordar. Son de esos de colores, pero aún no lo he dominado muy bien. La que no he dominado antes fue la de serpiente. A ver, espérame. Era así. Está. Una de serpiente que no la había dominado, pero ahora ya lo pude dominar memorizando cómo va la construcción. Pero la de los colores, el arco iris, no. Eso sí, no me lo sé de memoria. Ya que son bloques diferentes, ok, pero unos bloques así. ¿Cómo les explico? No sé. Por ejemplo, aquí. Los botones van hacia la cabeza. O sea, debe ser la cabeza. Yo lo hago de esta forma para recordar cómo es la construcción. ¿Qué? Pum. Y pum. Listo. Bueno, ya se salió un jugador. Espero que ese men logre superar esa construcción. No, no creo.
Bueno, pues ya con esto. Ah, no, sí, luz. Ok. 16 segundos. Debo de correr, recordar bien. Bien, lo tengo. No, qué menso soy. Rápido, rápido. Eso. Rápido, rápido, rápido. No, ya no logro. Pues bueno. No diré nada porque de por sí decir eso de GG es algo presumido. Ok amigos, entonces iré a la siguiente modalidad que sería, a ver, déjenme ver. Team Skywars no, porque de por sí como estoy grabando me irá lag y no podré luchar bien con el lag encima. ¿Qué tal unas partidas de Bridget? Coño, que no me deja. Es lo que les estaba hablando, que el servidor está lleno. Bueno, entonces. Lucky Skywars es una nueva no modalidad de. A la verga. ¿Cuántas personas hay en esta cuarentena? Ok, tampoco, ok, voy a pausar el video porque está llenísimo de personas. A la madre, es que la verdad, no manches, en serio, pero es la primera vez que veo el servidor de esta forma. Bueno, no es la primera vez, sino que ya lo había visto fuera de grabaciones, o sea, como estar jugando así a lo normal. Pero bueno, entonces pausaré el video y nos veremos en un rato. Listo amigos, estoy de vuelta, ya pude entrar, fue como tres intentos, pero al menos pude entrar. Ok, el universo craft no pide, bueno, no dice nada que hay que tener un texture pack. Así que estaría más chido que pusieran un texture pack de Lucky Wars, sí. Es que tiene tiempo que no juego esto. Debo de tener mucho cuidado. Murciélagos del corona, ¿qué? No voy a decir eso porque creo que YouTube elimina videos sobre eso del. Ah, no, es un Lucky Trump. Yo pensé que era un regalo de. ¿Cómo se llama? Ah, diamante. Perfecto. Necesito. Ah, perfecto. Me haré una armadura con esto. Ah, aquí está el otro. ¿Qué es esto? 20 usos y 3 segundos. Y esto, arco de transportador. Ah, perfecto. Arco de fuego. Ok, solo me dieron aldeanos. Bueno, ya los dejo. ¿Qué hice? ¿Qué pendejo soy? Ay, no, 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 no. Sumar. Vemos si logramos tirar a ese jugador. Aunque. Uf. Sumar. Ok. Pura suerte, pura suerte. No me debo de confiar. Es que como él tenía. ¿Cómo se llama? Una espada de diamante me iba a sacar más daño. No, 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 no. No tengo. Lever. Ok. No mames. Uf, ok. Otra partida.
A ver si logro ganar, porque es que esto del Lucky Wars, bueno, lo que más no me gusta es que me levanten hacia el cielo y es que caiga sin que yo tenga una cubeta de agua. Perfecto, creo que mis palabras fueron escuchadas. No chingues. Esto arco explosivo, pero no tengo flechas. Esto rayo, no, bueno, ok, no sé si era Skywars, pero haré un intento. Listo, voy a elegir el kit constructor. Constructor, ay carajo, con mi lengua. Iré al centro más rápido. Perfecto. Una hacha para romper los cofres más rápido. La hacha de oro es más rápido para... Así. Ya ni sé qué es lo que estoy diciendo. Tengo muchas muchas entreperlas para ir a las islas. Voy a recoger un poco más. La poción de... Okay, ahí me viene. ¿Dónde está? Ay. Ahí está. Sí, ya sabía que me venía uno ahí. Ok, me la alejo. Es que el agua estorba. Me quiso lanzar un veneno. Que me mata. No. No, es que no tenía la poción de la otra poción de vida instantánea. Voy a ocultar, a ver, voy a hacer un poco que no se vea mucho el chat porque de por sí hace como que da algo de lag. Siento que da algo de lag, eso sí. Tremendo combo. Okay, 100%, mis manos están temblando. Ahí hay una persona flotando. Tiene lag. ¿Tienes lag o es que usas hacks? No, tenía lag en el pobre. Sé lo que se siente. ¿Qué? ¿Se desconectó? No, usaba hacks, ¿no? Es que el servidor... Bien. Corovirus. ¿Dónde estará la... eso? A ver.
No, el men ya llegó al centro. Es que aprovechó que no tenía nadie y se fue para allá. Quito esto. Es que hace mucho lag. Atrévete a venir y te tiro. No, solo estoy malgastando flechas. Ok, otra partida más. Es que de verdad. Por cierto, si se están preguntando cuántos clics doy, son más mínimo como 9 clics, pero a veces doy como más de 10. No, más de 10 no, sino que solo doy 10 clics. Pero a veces son de 10. Ya me escucho. Ah, una cosa que se me estaba olvidando, un detalle, es que deberían de bloquear los crafteos con las manzanas de noche, porque no, a mí no se me hace justo que las personas se coman esa manzana y que ellos tengan así po un límite de vidas infinitas. Límite o temporal, no sé. Bueno, solo ignoren eso porque es que la verdad, a veces las personas dicen que yo soy hacker. No, ya no me dio tiempo. Ahí está el otro. Ya con esta partida vamos a finalizar el video. Este cofre ya lo había checado. Pero ¿por qué se está poniendo clic izquierdo? No, no entiendo. Pues bueno, amigos, de aquí me despido. Espero hayan disfrutado del video. Trataré más de subir videos de esto de tipos de Skywars, aunque no, aunque pierda, aunque no pueda hacer esos tipos de puente de Disney Bridget. Pero ya aquí me despido y nos veremos para el próximo video.